Los carrotanques y los ciudadanos transportando pimpinas con agua aún son elementos que conforman el paisaje del desabastecimiento del recurso hídrico en Santa Marta. Ante este panorama, durante la conmemoración del Día Mundial del Agua, la Universidad del Magdalena reunió a expertos en hidrología que realizaron un análisis académico y expusieron alternativas a mediano y largo plazo para cumplir con los 2.500 litros por segundo que necesitan los más de 500.000 habitantes. Indudablemente haciendo un análisis académico de las alternativas, en donde vemos que no es que haya problemas de agua o que no haya fuente más bien de agua en la ciudad, sino que no se han desarrollado los proyectos para traerla. A través del ciclo de conferencias, los especialistas hablaron del déficit de agua, socializaron los resultados de estudios, resaltaron la importancia de los acuíferos y del uso de este recurso en comunidades indígenas, enfatizaron en el manejo de aguas subterráneas como una de las alternativas de abastecimiento y abordaron otros temas. Tener en cuenta que el agua es un recurso abundante, pero no es renovable. Entonces, el cuidado que tengamos en nuestros hogares con el uso de este es muy importante para su preservación. Es muy importante que, además de esto, tomemos esa conciencia que requerimos de tener un uso adecuado del recurso. Mostrarles qué viene haciendo la institución a nivel de agua subterránea, a nivel de agua potable, y obviamente la universidad sirve como esa fuente de abastecimiento ante el ESMAR y otras empresas que acuden a nosotros para poder brindarle a la comunidad samaria por lo menos el preciado líquido a través de esta agua subterránea. La Universidad del Magdalena es una universidad que cada vez más demuestra ser una universidad, digámoslo así, ambientalista, preocupada por el tema del ambiente y bueno, el desarrollo de todos estos espacios, la verdad que es algo increíble. Nos encamina a la búsqueda de soluciones, nuevas alternativas, conocemos más de cerca lo que nos aqueja a los samarios. La comunidad académica y ciudadanía en general participaron interesadas en este espacio de conocimiento que creó la Alma Mater en su compromiso sostenible con el territorio.